This small bird has turned into one of the guardians of the pines of the natural park of Donana in Huelva. They fight tamicos, small beetles that attack trees from the inside until they kill them. Hemos que unos 50, 60 Here they have fun at home thanks to Francisco, who fights plagues installing these nets in trees. Biodiversity boxes, as he calls them, they are also the home for bats that feed from one of the campers' worst enemy, mosquitoes. consume aproximadamente 1.200 insectos del tamaño de un mosquito en una hora. Estamos justo en zona de marismas, en la zona de marismas se cría el mosquito, donde haya charca y larva. Entonces, en determinadas fechas, pues sí hay, hay a veces una cantidad de mosquitos que es molesta. Es incómodo y sobre todo en las épocas de verano, creo que llegan a ser Plagas. Me sacan buenos ronchones. En su momento me pusieron un ojo así. An idea que came up with when he was trying to find a method to save his own meadow seriously affected by plagues. It was then when he discovered that birds could become his best allies. Se consigue, digamos, recuperar el equilibrio biológico perdido dentro de los ecosistemas naturales. La biodiversidad es la que ha hecho posible que nuestros ecosistemas haya llegado hasta nuestros días y es la única que puede salvarlo. Desde three years ago, other farmers have requested his services. Y ahora 50 farms en Huelva están beneficiados por esta nest. La producción de bellota ha aumentado en torno a un 50%. Una recuperación que, según Francisco, puede llevar entre 3 y 5 años y que provenga que la biodiversidad es la clave para el balance natural.